Todos bienvenidos a este ya el quinto video de la serie de armonía modal. Ya vimos el modo mixolidio, el lidio, el dórico y el frigio. Hoy nos vamos a centrar en el modo eólico y el jónico. Entonces tú me dices, oye, pero eso no era la escala mayor y la escala menor. Sí, pero lo vamos a tratar de otra manera. La armonía va a ser otra, va a funcionar en otros principios. ¿Ok? Así que prepárate un cafecito, un matecito. Toma tu cuaderno y tu instrumento y vamos a estudiar un poco. La base de esto es bastante sencilla. Ya hemos hablado mucho de que la armonía modal se diferencia de la tonal. La armonía tonal tiene como base el movimiento de tónica y dominante. Entonces, si yo tengo ese movimiento de dominante tónica, tengo una resolución. Tengo una resolución, una tensión que se resuelve. El dominante, que es inestable y tenso, va hacia la tónica, que es estable. Okay, que es como el reposo, a donde descansa, donde ya siento, hey, acá puede terminar. ¿Cuál es la particularidad que tiene este acorde dominante? Tiene un tritono, un intervalo tenso. Todo esto lo puedes ver en el artículo del blog que te voy a dejar, que es como un mega post de armonía modal donde está todo súper bien ordenadito. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo usar una escala mayor o un modo jónico sin que suene como la tonalidad mayor? Muy sencillo. Evito, como en todos los modos anteriores, evito o trato con mucho cuidado todos los acordes que tengan tritono. Entonces, básicamente son el semidisminuido y el acorde dominante, el acorde 7. ¿Okay? Entonces, ¿qué es tratar con cuidado? Tratar con cuidado es ponerlo en una posición muy específica. Posiciones de débiles, cuidar mucho a donde resuelven. Ya lo hemos visto modo a modo, qué es lo que pasa. Dónde funciona, dónde no funciona, dónde hay que tener más cuidado. En el caso del modo mayor, del modo jónico, derechamente lo vamos a evitar. Vamos a evitar toda la familia dominante. Todo lo que nosotros llamamos dominante en tonalidad no lo vamos a usar. Entonces no vamos a tener, en este caso si estamos en do mayor, no vamos a tener sol 7 y no vamos a tener el si semidisminuido. Pero podemos hacer un par de truquillos para ello. O sea, lo primero, mi primer campo armónico, digamos, partiendo sería un do mayor, un re menor o menor 7 o menor 9. Un mi menor, después tendría un fa, más 7, por ejemplo, o mayor. El sol me lo estoy saltando y tengo el la menor 7 o la menor. Y el si también me lo salto, que sería eso, ¿cierto? Eso sería lo primero, como simplemente no usar esos acordes y jugar en las otras familias que tengo. Y a eso le puedo añadir tensiones o notas añadidas. Que si es que experimento con calma, con mucha paciencia y oído, puedo llegar a resultados súper interesantes sin entender así como totalmente a cabalidad cómo funcionan las tensiones. En la modalidad se tienden a usar bastante estas como colores añadidos al acorde. Entonces puedo tener un do mayor, pero en vez de hacerlo así simplemente mayor, le añado un re acá, que sería un re, o sea, perdón, un do ad 9, do con novena añadida. Y eso ya está bueno. Después el re, por ejemplo, puedo hacerlo un re menor. Y a mí me gusta sumarle esta nota, el sol, que si es que cuentas re, mi, fa, sol, es la cuarta, que en este contexto se llama oncena. Y sería un re menor 11, que sería como un menor 7, como eso, pero con el sol. Eso suena súper bonito. Y podría ser un simple intercambio. Y eso ya sería estar en do jónico, no estoy usando ni un elemento tonal. No estoy usando dominantes, obviamente no estoy usando dominantes secundarios, ni cosas raras, ni sustitutos, que son dispositivos tonales, que no los usamos acá. Entonces tengo un intercambio de dos acordes que funciona súper bien, que define el modo, que no tiene tritono. Anda re bien, ¿ya? Me gusta a mí, me gusta mucho. Y es un color más blando, porque el color tonal tiende a esa cosa como con punta del dominante. El dominante así como con tensión, con punta, más yang. ¿Ya? Acá estaríamos haciendo ciertos colores más yin, un poquito más apacibles. Luego, obviamente tengo el fa, el
cuarto grado, más 7 puede ser, que sería como de función subdominante, igual que el re. Tengo el la, que sería mi sexto grado, y tengo el mi, que puede ser mi menor 7, también puede ser un mi menor 11. De hecho, inclusive puedo hacer cosas como medias paralelas. Y eso suena re bien. Y no es tonal. O sea, sí se puede analizar desde la tonalidad, pero no es estrictamente tonal porque no estoy usando los principios básicos de la armonía tonal, que sería el tritono. Es como la base de la armonía tonal es el tritono. ¿Ya? Se puede analizar, o sea, ahí podríamos discutir mucho, pero no tiene sentido. En el fondo lo que importa es el resultado sonoro. ¿Ya? Otro truco consiste en usar el acorde de sol, pero evitar esta nota, evitar este acorde como mayor. Entonces lo que hago es sencillamente hacerlo suspendido. Un sol sus. Me quedaría, porque si es que yo tengo el sol mayor, aunque no lo haga 7, y que no tiene el tritono, aunque no lo haga 7, igual se siente como dominante. Igual tiene punta. Igual tiene ese empuje. Porque tiene la sensible de la escala, el si. Entonces yo no quiero ese si, porque no quiero ese color. Entonces en vez de si, suspendo ese si a una cuarta y me queda un sol sus 4. Fundamental. Fundamental doblada, cuarta, quinta y fundamental de nuevo. Podría ponerle séptima, podría hacerlo así. Pero así me queda más cómodo y más limpio. Y eso también sería bastante modal. De hecho, si es que me voy a lo funcional, tendría función de subdominante y no de dominante. Le estaría cambiando la función. Y es un reemplazo muy bonito para los dominantes, en contextos tonales también. Entonces vamos a hacer una pequeña progresión completa con eso. Voy a comenzar con un Do add 9. Y hago una melodía con las notas del acorde, sencillamente. Re menor 11. Fa más 7. Y el sol suspendido. Esa sería una aproximación mucho más modal al do mayor. Ahora, si es que queremos hacer eso en menor, ¿qué pasa? En el eólico o eólio, que es lo mismo al final. Tengo la menor, por ejemplo, la eólio. ¿Y qué pasa? Por lo general, en contexto tonal, yo hago el mi 7, dominante. Eso es lo que voy a evitar a toda costa. De repente, no sé, el si disminuido tal vez puede aparecer, pero el mi 7, que es un acorde artificial en el fondo, yo para tener un mi 7 tengo que ocupar la famosa escala menor armónica, o en realidad el mi 7 da origen a la escala. Acá lo evitamos totalmente, entonces nuestro campo armónico queda la menor como primer grado, me salto el si, do mayor o do más 7 como tercer grado, bemol 3, re menor como cuarto, después el mi, pero el mi menor, ¿ya? Y por eso a veces se considera ese mi menor, le dicen no dominante o dominante suave, le llaman uno, o quinto modal inclusive. Ya de repente se habla de eso. Es como es un color modal. Porque es suavecito. Es mucho más blando. Ya también lo podría ser suspendido. Pero menor suena bastante bien. Y me gusta eso. Que se siente, aunque no está en una conducción de voces directa en este caso, pero se siente. La nota característica, en este caso, es el fa, natural, porque es lo que lo diferencia del dórico, ¿ok? Entonces, nuestros acordes característicos son esto, bemol 6,
el fa. Ah, bueno, estaba hablando del campo armónico. Llegué al mi, llego al fa, al bemol 6, que es un acorde característico muy usado. De función subdominante, si uno lo ve en lo tonal. La única diferencia en este contexto es que en vez de hacer esto, haríamos algo más con el mi menor. Y le da un toque, una frescura, porque si es que lo piensas, ese acorde dominante más duro se viene usando hace como 500 años, entonces obviamente que está súper desgastado ya. Sería más conveniente usar estos colores un poquito más frescos. Y se usan, y por intuición también se usan, no necesariamente por una cuestión teórica, sino que intuitivamente los músicos que van haciendo, buscando nuevos sonidos, encuentran eso y lo usan. El acorde cadencial más fuerte en realidad acá no tiene la nota característica y es un sol. Lo podría hacer con sexta, con el mi al aire. A mí me gusta mucho usar notas al aire. Ese sería el acorde cadencial fuerte. Pam, pam. Aunque no tenga la nota característica, pero es lo más fuerte que hay, porque es el movimiento cadencial más fuerte de segunda. Puede ser mi menor también nuestra cadencia eólica. Fa. Entonces, para mantener el color eólico, lo que tenemos que hacer es evitar ese dominante artificial y sencillamente usar el mi menor y el sol. Ojo acá, ese sol 7 se puede usar, ¿ya? Si bien es como que, claro, esto me va a empujar hacia esto, pero tampoco tanto, dependiendo del contexto. Si yo tengo esto, en un momento ese sol 7 me empujo acá, ¿ya? Si es que lo mantengo más rato y como que disperso esa energía de la tónica en la, claro, ahí sí me va a llevar a otro lado. Pero si hago sencillamente eso, no me va a llevar a ningún otro lado, no tengo que preocuparme de más con eso, ¿ya? Entonces puedo usar el sol 7, dependiendo siempre como la regla de oro es que no se pierda la sensación de tónica, ¿ok? Esa es la regla fundamental de esto, que yo escuche siempre la tónica que estoy buscando que se escuche, que se sienta como centro, el acorde que yo quiero que se sienta como centro. Y para eso es explorar. Se pueden dar algunas indicaciones, pero es explorar, experimentar y hacer cosas. Así que te invito a que hagas algo con esto, a que, bueno, si quieres lo compartes en el grupo, y eso. Espero que te haya gustado el video. Este fue un video más bien un poquito más holgado, porque es una temática que, digamos, los que están viendo estos videos ya saben un poco por dónde va la cosa. Entonces era como para decir, hey, esto también se puede hacer modalmente. La próxima semana vamos a cerrar esta serie. ¿Y con qué la vamos a cerrar? Con el intercambio modal. Y ahí se pone muy entretenida la cosa. Probablemente el video va a salir bien largo y denso, así que prepárense, porque vamos a combinar todos los acordes de todos los modos. Entonces vamos a tener una cantidad, unas paletas de colores increíbles. Tal vez, si es que queda muy largo, va a haber que hacerlo en dos partes. Así que prepárense para eso. Déjame tu comentario ahí para ver qué te pareció el video. Descárgate el material adjunto que ahora está resumido. Están todos los modos hasta ahora y la otra semana lo voy a actualizar y te va a llegar a tu mail directo. Así que eso, nos vemos la próxima.